Stevie Joshua fue el líder y fundador de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Esta iglesia afirma que Stevie Joshua ha predicho con éxito acontecimientos en la vida de las personas que asistían a sus servicios en la iglesia, así como eventos mundiales, incluyendo una profecía de la muerte de Michael Jackson, el atentado del bombardeo de Boston en Estados Unidos y el resultado de dos partidos finales de la Copa Africana de las Naciones, que fueron ganados por Zambia y Nigeria respectivamente. Su profecía acerca de la muerte de un presidente africano se divulgó ampliamente en la prensa africana. Los seguidores de Joshua creen que la profecía se refería al expresidente de Malawi, Bingu wa Mutharika, quien murió en el año 2012. Los críticos argumentan que las predicciones de Joshua son absolutamente vagas. La sinagoga Iglesia de Todas las Naciones dio a conocer un video afirmando que Stevie Joshua predijo el evento del vuelo 370 de Malaysia Airlines. La profecía ha recibido mucha atención en los medios sociales y su correspondiente video de YouTube ha acumulado más de 1 millón de visitas. Varios ataques terroristas perpetrados por ISIS, afiliados a Al-Qaeda y militantes de Al-Shabaab han sido predichos presuntamente por Joshua, incluyendo los ataques de París en noviembre del año 2015, el ataque a Garissa University College en Kenia y los bombardeos en Bruselas en el año 2016.